sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos. Continuamos en Ultra Deportivo, continuamos con nuestras entrevistas en cuarentena y vamos a seguir con el mundo del fútbol, pero nos vamos a meter en el arbitraje. Por primera vez en nuestro programa vamos a hablar con un ex árbitro argentino, ex árbitro internacional, que ha tenido la suerte de dirigir nada más y nada menos que en un mundial y que fue uno de los grandes referentes del arbitraje argentino en los últimos años, sin lugar a dudas. Actualmente diputado nacional, hablamos nada más y nada menos que del señor Héctor Baldassi. Héctor, buenas noches, te saluda Jorge Martínez. Primero, contanos cómo estás viviendo todo este tema del coronavirus y la cuarentena, cómo lo venís llevando adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, ¿cómo andás acá? Bueno, obviamente estamos en mi pueblo, que es así puedes, respetando el aislamiento obligatorio. Creo que no hay un manual para este bicho que llegó al mundo, que esta enfermedad sin antecedentes nos viene complicando. Pero bueno, hay que tener esta responsabilidad y este aislamiento obligatorio nos va a llevar a tomar conciencia, responsabilidad y saber de que las cosas van a empezar a cambiar después que pase la pandemia. Pero más allá de todo esto, creo que tenemos, como te dije anteriormente, tener responsabilidad y ser serios a la hora después de lo que pase, de cuidarnos y cuidarlos a los otros. Héctor, actualmente estás alejado del fútbol, pregunto porque te veo inmerso en la política, ¿cómo te sentís en este rol? ¿Y cómo se manejan en estos tiempos de cuarentena? Bueno, en verdad yo no estoy alejado del arbitraje, del fútbol. Yo pertenezco a la comisión de árbitro de la Conmebol. Hace 3 años, cuando Alejandro Domínguez ingresó a la Conmebol y obviamente en su pensamiento de hacer un cambio radical de la institución y darle más fortalecimiento, credibilidad, obviamente me sumó a la comisión de árbitros que está presidida por Wilson Seneme. Y eso para mí es un orgullo, porque primero parte del reconocimiento de la carrera que uno ha hecho y también de dejar de ser parte de este cambio que viene desarrollando la Conmebol. En verdad siempre se hay que seguir mejorando, pero se ven logros importantes que se ven dando y lo pueden ver a través también de cómo se van dando las competiciones, los premios que hoy obtienen cada club que participa de cada competición de la Conmebol. Y los hábitos también han tenido un cambio importante, ya sea en todo sentido, desde el acompañamiento, desde la cercanía, desde el trabajo que uno viene desarrollando, pero también de un trabajo de hacerlo al árbitro profesional, de un árbitro elite que realmente tenga todas las comodidades y también tenga todo, como dije anteriormente, el acompañamiento y una muy buena remuneración. Y la política, obviamente, que es un rol que uno viene llevando desde hace ya 6 años, con un trabajo de equipo, con un trabajo en el cual todos sabemos y consideramos que la política es un servicio hacia la gente, es una herramienta que uno lo siente de carne y hueso. Y cuando yo te digo de esa manera es porque tengo cercanía, porque le pongo el oído, porque escucho, trato de permanentemente caminar, recorrer Córdoba, escuchando a los cordobeses, poniéndole el oído, teniendo reclamos, sugerencias, inquietudes. Y en ese tipo de cosas, obviamente, que uno va aprendiendo. Yo digo que la mente más brillante es aquella capaz de reconocer sus limitaciones y sumar de lo demás lo que entiende que le falta. Y eso es, sin duda, que uno va aprendiendo día a día. En la política se aprende día a día, como se aprendía también en el arbitraje. Yo sostengo que es una carrera muy paralela, que en verdad hay que tomar decisiones y tener compromiso en esas decisiones. En el arbitraje tratar de hacer justicia, en la política tratar de ser coherente con tus
pensamientos y también, digamos, con lo que vas a hacer para la gente. Yo me estoy muy feliz de que la ley del Club de Barrio haya sido mi autoría y que haya sido aprobada en forma unánime en el Congreso en el 2014. Hola Héctor, te saluda Nicolás Aguil. Ultradeportivo, como su nombre lo indica, es un programa ligado al deporte y nos gusta hablar de la carrera de nuestros invitados. Hablemos de fútbol. ¿Cómo fueron tus comienzos como árbitro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, en verdad, el arbitraje, mis comienzos fueron algo que atípico, porque yo no tenía vocación, no conocía la profesión porque acompañaba a un amigo siempre a la cancha, que era árbitro de fútbol y que él fue el que me insistió durante 3 años que yo hiciera el curso. Y cuando yo veía a él dirigir y veía todo lo que sufría, no sufría, sino que lo salivaba, lo insultaban desde la tribuna, yo no me ponía en ese lugar, no me ponía en el lugar de él y me parecía que en verdad no era conmigo. Pero su insistencia fue tanto que me anotó en el curso él y en verdad yo tenía un compromiso moral con él, de amistad. Entonces fui, empecé el curso y cuando empecé la parte teórica, empecé a conocer el reglamento y sobre todo empecé a después de la práctica, obviamente descubrí en mi interior una gran pasión y vocación por el arbitraje. Y esos fueron mis comienzos, obviamente empezando cuando me recibí a fines del 90, empecé a ser asistente en tercera la B, nacional de una tercera de Nacional B, tercera de reserva de primera A, asistente de la C, de la D, y dirigía de infantiles. Y bueno, a partir de ahí empezar la carrera que realmente empezás a sortear dificultades, saltando obstáculos, y siempre con la utopía de poder llegar a primera división. Y esa utopía, cuando vos llegás a primera división, obviamente los sueños se van creciendo y también te demanda de mayores exigencias. Y bueno, y así fue cuando uno empieza a ponerse límites o metas a corto plazo para ir superándolas y el final digamos de la torta, la frutilla en la final de la torta, obviamente que es estar en un mundial, es tener esa posibilidad de poder representar a tu país a través del arbitraje y ser elegido entre 30 árbitros a nivel mundial es un honor para cualquiera en esta profesión. Buenas noches, Héctor. Te saluda Franco Berengán. ¿Te acordás de la primera vez que dirigiste un partido? No como profesional, sino el primero de tu vida. ¿Cómo te sentiste? Hola, Franco, ¿cómo andás? Bueno, mira, Franco, sí, obviamente que mi primer partido, todo me acuerdo, de los debutes en cada categoría, de todo ese tipo que a mí me significó esta carrera que tiene de mucho esfuerzo de parte de uno. Mi debut, cuando fui allá en febrero del año 91, fue en la cancha Estudiantes de Buenos Aires, banderín solferino, en ese momento existía el amarillo y el solferino, y fue en un partido Estudiantes de Buenos Aires, Los Andes, como te dije, tercera de la B. Y nada, después seguí dirigiendo, seguí subiendo de categoría, y yo tengo un partido que siempre recuerdo y que fue el que me dio a mí la posibilidad de tener la certeza de que iba a llegar a primera división porque me hizo un clip en la cabeza y sabía que si tenía el esfuerzo y el compromiso con el entrenamiento de seguir mejorando día a día en la parte técnica como también la mental, iba a llegar a primera división. Y fue un partido en primera C en el clásico de Adrogué, entre Brown de Adrogué y San Martín de Bursaco. Eso me dio a mí un respaldarazo en función de creérmela, de decir, che, si yo voy por este camino con fortaleza y con mucha pasión, voy a llegar. Y fue así, la verdad, gracias a Dios, que tener ese partido me significó a mí un cambio en mi cabeza, un cambio total de creérmela y saber que podía llegar. ¿Y tu debut en el fútbol profesional, qué sentiste ese día? Mi debut en el fútbol profesional fue un 4 de abril del 99 en la cancha de Gimnasia y Grima de Jujuy, entre el local y News Old Boys de Rosario, y tuve obviamente la alegría. Ya el martes ese, cuando había salido designado, tenías una alegría enorme, y después obviamente cuando ese domingo estábamos en Jujuy, también llegó uno de mis hermanos juntamente con mi mejor amigo a acompañarme en este debut, y obviamente yo me sentí muy acompañado, me sentí fortalecido y las cosas me salieron bien, gracias a Dios. Y bueno, nada, uno pasó el debut con éxito, con felicitaciones de parte de los jugadores. Yo recuerdo Terremoto Cejas, el arquero de Newell, cuando terminó el encuentro, vino y me dijo, te felicito, loco, tenés futuro, dale ahí con todo. Entonces, nada, eso fue el puntapié inicial después de para poder disfrutar de muchos más encuentros y sobre todo las cosas de disfrutar del fútbol, que es el deporte más lindo del mundo. Héctor, te ha tocado dirigir montones de clásicos
que sabemos que para los jugadores son especiales. Para el árbitro también, ¿cuál es, para vos obviamente, el clásico del fútbol argentino más difícil para dirigir? Sin duda que los clásicos tienen una adrenalina diferente. A mí me ha tocado dirigir hacia yo todos los clásicos del fútbol argentino y conozco en profundidad, por decir así, todo lo que se siente. Y cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su esencia. Siempre digo que el Boca-River, y a mí yo dirigí 18 Boca-River, tiene una sintonía y una aceptación por parte de la prensa diferente a todos los otros clásicos. Y tiene una atención de parte del mundo del fútbol que es distinta. Pero siempre los clásicos, como te dije, tienen algo. Y en verdad el clásico platense tiene una cosa, el clásico rosarino, yo digo que más efervescencia tiene, por decir así. El santafesino otro, el tucumano tiene otra, el de Avellaneda tiene otro distinto, Banfield, Lanús tiene también algo diferente. Siempre que me tocaba dirigir un clásico, obviamente que uno tenía la alegría de poder estar presente en un partido de semejante envergadura, de importancia. Y gracias a Dios siempre tuve buenos rendimientos. La verdad que nunca me equivoqué en un clásico, cualquiera sea de estos. Y eso, la verdad que me ponía muy feliz a la hora después de culminar el partido, cuando regresábamos con mis asistentes, con gente que me acompañaba, que compartíamos el post partido, cenando o comiendo una pizza o tomando un café con leche. Realmente disfrutábamos de todo lo que había acontecido en la cancha de fútbol. ¿Y jugadores? Sabemos que hay jugadores difíciles también a la hora de manejarlos en la cancha. ¿Había algunos que diga, hoy me toca dirigir a este, mamá? Mira, sí hay jugadores difíciles. Yo creo que no son todos difíciles. Ni tampoco hay un jugador que reúne todas las características a las que vos le llamás difíciles para poder dirigir. Porque cuando yo digo que es un jugador difícil, vos podés decir por personalidad, porque protesta, porque es hábil, rápido y driblea muy, muy, muy bien, o a veces simula en las áreas. Son muchas las cuestiones y no hay un jugador que cargue con todas esos requisitos, por decirlo así. Siempre, obviamente, cuando vos hacías la preparabas el partido en la previa, tenías un concepto, pero también tenías que tener la capacidad de saber que ese preconcepto no llevarlo a la cancha porque te podía hacer cometer un error. Indudablemente, de que si vos salís con ese preconcepto y ves un jugador que simula en el área, entonces, si se cae en el área, vos ya vas a tener el concepto afirmado de que se tira, y eso es un inconveniente para dirigir un partido de fútbol. Lo que vos tenés que tomar recaudo es decir que ese jugador entra al área, tenés que buscar la mejor posición para sacar la mejor foto en la hora de si hay un toque o no hay un toque, o digamos si simula o no simula. Entonces, eso sí te puede hacer en la previa del partido organizarte, digamos, poner puntos en el cual el encuentro se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar. También tenés que tener la capacidad y la inteligencia de poder cambiar rápidamente, porque el partido puede tomar, vos pensás de una manera y al minuto de juego hay un gol o un expulsado o diferentes incidentes que puede tener el partido, y que vos tenés que tener la suficiente capacidad para poder reaccionar a ese conjunto de situaciones que te va poniendo y te va planteando el encuentro. Héctor, siendo árbitro sos el centro de atención, el hincha siempre descarga contra ustedes. ¿Cómo se maneja eso adentro de la cancha? ¿Cómo se hace para que una localía no tenga peso a la hora de tomar una decisión en un partido? Mira, vos sos la persona que toma decisiones en el campo de juego. Y esa decisión, obviamente, que está acompañada siempre, esperemos siempre, por el acierto. Pero el árbitro, obviamente, que se prepara para también soportar el error. Y ese error, cuando se manifiesta, vos le tenés que pegar una trompada y decirle, métete adentro. Y, obviamente, seguir el partido de la mejor manera. No te tiene que haber decirte que el error te tiene que a vos ponerte una mochila de plomo en la espalda. No, bueno, vos ya trabajás con el psicólogo para saber que vos te podés equivocar, que convivís con el error. Obviamente que los mejores árbitros son los que comparten, digamos, que conviven con el acierto, que su porcentaje de toma de decisiones tiene mayor porcentaje el acierto que el error. Cuando vos, el árbitro, también va superando etapas, y obviamente en esa etapa va logrando credibilidad. Y el árbitro sabe cuándo es creíble, cuando le aceptan el error. Pero para llegar a eso tenés que sortear muchísimos años en el arbitraje, tenés que sortear muchísimos partidos bisagras en el arbitraje, y obviamente de esa manera vos podés ir siendo creíble en el mundo del fútbol. Así que es un poco, pero el árbitro es un ser humano y
te crees que sos un ser humano, obviamente, que sabes que te vas a equivocar. Si vos sabes que nunca te equivocás o que no aceptas el error, te pasás a ser un autoritarista y un soberbio, porque el hábito también va creciendo a través de su autocrítica sincera, profunda y de un análisis que permite poder ver a través de sus maestros, de sus profesores, o también de colegas que van corrigiendo cosas y que vos tenés que aceptarla para poder seguir corrigiendo tu carrera. Obviamente, que es importante en esto la autocrítica. ¿Y qué significó para vos dirigir un mundial? Obviamente, como dije en una respuesta, el mundial es todo. El mundial es la posibilidad de tener ese sueño, esa utopía que a lo mejor cuando llegue a primera división la veía muy lejana, pero con el trabajo que uno viene desarrollando y poniéndose meta, como te dije, a corto plazo, y llegar al mundial es todo, es lo máximo. Estar ahí, ser uno de los representantes de tu país en el arbitraje, estar entre los 211 países que están asociados a FIFA, estar elegido entre los 30 árbitros y vivir una experiencia única con compañeros de otros países, con culturas distintas, con referencias diferentes. Todo ese tipo de cosas hacen que vos convivas y que tengas un mundial extraordinario. Más allá cuando después te vas empezando los partidos y a vos te van saliendo bien las cosas, obviamente que lo disfrutás al máximo. Pero bueno, para eso necesitas mucho trabajo, mucho esfuerzo y también obviamente una pica de suerte para poder llegar y cumplir el gran sueño que es estar en un mundial. ¿Te quedó algún sueño por cumplir en tu carrera, Héctor? No, la verdad que no cumplí todos los sueños, no sé, a ver, te dije, dirigí 18 Boca River, todos los clásicos del fútbol argentino, estuve en un mundial, tuve el Juego Olímpico, Copa América, Mundial Juveniles, final de Copa Libertadores, final de Copa Sudamericana, no sé, no, la verdad que no sería egoísta de mi parte decir no, me faltó tal cosa. Sí quería despedirme de la Copa América Argentina en el 2011, no pude porque me operaron de apéndice y me dejaron afuera, que también fue una previa al Boca River, me operaron de apéndice ese sábado. Y nada, la verdad que yo soy un agradecido al arbitraje, el arbitraje me dio todo, me dio la posibilidad de ser alguien en la vida, de conocer el mundo y de poder vivir de la pelota. Y todo eso que uno hizo en el arbitraje obviamente se ve hoy redituado en lo que uno es, digamos, como te dije al principio, soy miembro de la Comisión de la Conmebol, soy diputado nacional, porque la gente obviamente sabe los valores que tuve para llevar al arbitraje, son los valores que llevo a la política, y esos valores son los que la gente confía, cree y sobre todo me acompaña en este proceso que uno está trabajando ahora. Entonces, nada, la verdad que no tengo nada no me quedo nada por cumplir. ¿Cómo ves el nivel del arbitraje actualmente en la Argentina? Nunca voy a opinar sobre el arbitraje argentino ni ningún arbitraje que esté, ninguna situación que esté vinculada obviamente a la... ¿Qué pensás del VAR? El VAR es una herramienta que tiene el árbitro muy importante. Todo el mundo pedía la tecnología cuando llegaba y bueno, llegó de esta manera. Llegó para que el árbitro pueda tener, como te dije, esa herramienta que le posibilite a él sacar rectificar un fallo que ha tenido y que ha sido un error claro y obvio. Y el VAR es una, como te dije, llegó al fútbol con la tecnología, obviamente como tecnología, pero también con el compromiso de la justicia y de darle más transparencia al fútbol. Y con eso el árbitro tiene esa herramienta que es muy importante para él. Yo quiero dejar claro que el VAR es la posibilidad que el árbitro lo llamen y le sugieran poder ver una jugada que ocurre en el campo de juego que él no advirtió o que él a lo mejor vio o advirtió de manera diferente. Y a través de las imágenes, el VAR que está sentado en la cabina VAR le da la posibilidad al árbitro de poder, a través de esas imágenes y lo que él no ha visto, de ayudarlo a tomar una decisión y haciendo justicia. Por eso digo que acá hay que familiarizarse con el VAR, hay que tener la posibilidad de poder tener práctica. Los árbitros son como los pilotos de avión, necesitan hora de vuelo. Y eso es práctica. Y cuando más práctica tenga, cuando nos acostumbremos, cuando empecemos a familiarizarnos con el VAR, es una herramienta muy útil para darle justicia al fútbol. Para ir cerrando, ¿nos contás alguna anécdota que te haya sucedido dentro de una cancha y aún hoy recuerdes con una sonrisa? Bueno, anécdotas tengo miles. Obviamente que uno puede contar muchísimas anécdotas. Las tengo en el libro. Y en el libro que cobras lo pueden comprar o pueden bajarlo por una aplicación, Editorial Planeta. Ahí tengo muchas anécdotas. Hágame el chivo para vender el libro. Entonces,
en función de eso, muchísimas son las anécdotas. Yo soy un tipo muy afable en la cancha, donde he participado con los jugadores, yo tenía la posibilidad de tener autoridad y personalidad sin ser soberbio ni autoritario, sino nunca soslayando las reglas de juego y permitiéndole al jugador poder tener una charla, menos, pero tener una charla y poder expresarme con respeto con cosas que él le pasaban en el campo de juego. Y por eso mismo son miles las anécdotas. Contarte una, hoy bueno, no se viene ahora una así en el momento, pero son muchas, y realmente yo disfrutaba mucho el fútbol, disfrutaba ser la posibilidad esta de estar dentro del terreno de juego, siendo un espectador de lujo y tomando decisiones, obviamente, que me permitía a mí disfrutar la continuidad del juego, disfrutar de un lindo gol, de un marco, de un espectáculo. La verdad que, como te dije antes, soy un agradecido a esta profesión. Bueno, Héctor, te agradecemos enormemente el contacto, esperamos que toda esta situación pase rápido, te deseamos lo mejor y te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Mando un abrazo grande, tomen, como reitero, como al principio de la nota, tomen conciencia de que tenemos que tener la responsabilidad de quedarnos en casa y sobre todo las cosas, obviamente, que hay que, después que pase esto, tener la seriedad también, la responsabilidad de seguir cuidándonos, porque no hay que subestimar este bicho. Un abrazo grande, muchachos, suerte, saludo a todos. Los inviernos de una noche más.